¿Cuáles son los aliados del chavismo a nivel mundial? Primer aliado, Irán. Segundo aliado, China. Tercer aliado, Rusia. Todo ello presidido por la alianza eterna y consustancial con la burocracia totalitaria del Partido Comunista Cubano y sus auxiliares, las guerrillas colombianas. Esa es la primera línea. Hay una segunda línea que es, por supuesto, la trama de intereses de la socialdemocracia, que ya incluye a la MUD como aliado. Porque todos estos agentillos como Leopoldo López, el Baile y todo esto, el Baile, Baile es la vaina, son todos agencias de esa de ese magma, de esa gran colaboración de décadas entre la socialdemocracia europea y la socialdemocracia venezolana, en sentido lato, digamos, que incluye al MAS, factores del chavismo, etcétera, y segmentos de la Iglesia y del partido COPEI y de Acción Democrática, y esos tienen entonces su nexo, su grupo de Lima, gobiernos amigos, y bueno, y era Santos el gran favorito de todos ellos. Hasta en la OEA había respiraderos y en las Naciones Unidas, que es el nicho, la casa común de todos. Amigos, esta es una vaina más o menos complicada de una agencia política del mundo progre, de saber hacer las cosas de manera tal que todo siga igual mientras se hacen algunos cambios cosméticos, pero donde al parecer lo que se discute es el destino de países enteros. Nos tocó ser ahora trompo servidor de esta cáfila de bandido que es lo peor de esa coalición mundial de intereses, que incluye, por supuesto, el Partido Demócrata del señor Biden, o por lo menos de su izquierda. ¿Sí? ¿Qué se había propuesto Trump? Digamos, drenar el pantano, habló él en una figura, en una expresión figurada, de era secar esta corruptela gigantesca. Pues lo sacaron de juego. Ahí está Trump ahora pugnando nada más y nada menos que por su propia vuelta a la presidencia, pero en un remesón de toda, escúchame, de toda la sociedad norteamericana. Por eso es que cuando uno tiene esas esperanzas fundadas en que puede venir algo nuevo para la humanidad en su conjunto, para América en específico y para el propio Estados Unidos, es porque hay gente y es una gran coalición de intereses que reúne centenares de miles ya entusiastas para una elección del año que viene o que se empiezan a manifestarse por toda clase de expresiones en los jurados, en las comisiones de investigación sobre el fraude electoral, de auditorías, etcétera, cuyas ambiciones son gigantescas, que nos incluyen a nosotros, querámoslo o no, en lo que hay que rectificar en las relaciones internacionales, porque el pozo sin fondo de las calamidades de la humanidad es el propio Departamento de Estado y los negociados de guerra o de negociar la paz a cambio de tribulaciones para millones y millones de personas. Nosotros estamos en el centro de una época donde tuvo a Venezuela de sencillamente los que pagarían esa factura, pero que se resuelve en el Medio Oriente también, y se resuelve en el Extremo Oriente, y se resuelve en el Partido Comunista Chino, que ahora pasa a primer nivel y que tiene esos cómplices de los de la vacuna, de los de la antivacuna, o los de prever el virus o su nueva etapa. O sea, esta vaina está complicada de tal manera donde al final tú descubres que en última instancia son los imperios que rivalizan en el mundo, China, Rusia, Estados Unidos, los que son los portadores con sus auxiliares, Irán, Cuba, Turquía, también las propias guerrillas palestinas, las guerrillas colombianas, los gobiernos, gobiernucho esto, de acá de la OEA, los gobiernos de la Comunidad Europea, todos distribuidos en roles distintos, donde, chico, nosotros somos algo así como los desgraciados de todas las circunstancias, porque no hay nada para nosotros. Hay algo así como somos los pagapeos de todo este tramado de intereses. ¿Bien? ¿Tenemos alguna esperanza? Yo, para serles sincero, a veces despierto en mí mismo ilusiones sobre el Estado colombiano. Mira, Daniel, tú sabes la suerte de Colombia, que el pueblo colombiano los conoce tanto, estos bicharracos chavistas, que los deja, chicos, los deja cocinarse en su propia salsa. Le metieron un mes y medio de paro, un mes y medio de salvajismo en las ciudades colombianas.
Y de eso ha terminado el chico desacreditado. La llamada primera línea que aspira a reunirse con alcaldes encapuchados, chicos, es la guerrilla que se mudó para las ciudades y no puede ya justificar que han puesto a pasar hambre un gentío, reventando las redes comerciales, reventando las redes de transporte público. Y tienes a una Colombia pareciera, chicos, destinada a la anarquía, pero resulta que el capitalismo colombiano y los negocios en Colombia y la fuerza pública en Colombia ha resistido los embates de esa guerrilla rural antes y ahora que se mudó de los pequeños pueblos a las ciudades y ha puesto en evidencia que, por ejemplo, los famosos indígenas, esos de Chávez, los reyes, que tienen un tercio de la tierra colombiana bajo su control, son, chicos, agencia directa del narcotráfico, chicos, y que se pasean señoreado en flotas de Toyota para organizar los disturbios. O sea, toda esta estafa, chicos, del mundo progre, toda esta estafa de los postrados de ayer, que no sé. No, chicos, son parte de los mismos vicios de esta clase política que en Colombia se llama, no el PSUV, sino FARC, Santos, que llegó al poder y les deparó toda clase de ventaja, y que ahora se llaman Comité de Paro o la Primera Línea o como se llame, que se llaman alcaldes de Bogotá, que son inservibles, porque todos esos progres en última instancia son formas de complicidades en el aparato jurídico del aparato institucional del Estado. Colombia no está bien, pero no estará cada vez peor, esa es la verdad, porque hay una especie de antivirus en la sociedad colombiana que impide que estos canallas se apoderen del poder político, porque hay un factor que la gente siempre olvida, que es que las Fuerzas Armadas no pudieron reventarlas. Las Fuerzas Armadas y Policiales de Colombia están intactas. Cuando yo he apelado a la eventualidad de que nos ayuden a liberarnos, bueno, es también, no sé, no voy a decir que es una ingenuidad, pero es algo que me lleva a una conclusión quizás muy fácil del asunto, porque es que en realidad ellos no tienen fuerza para eso, para mantener a raya su propia delincuencia en Colombia y ayudarlos a salir de la nuestra. ¿A dónde quiero llegar? Si nosotros queremos ayuda de las fuerzas sanas de Colombia, que son tan o más importantes que nosotros, nosotros debemos poner carne en el asador también y resolver que la población venezolana tiene que salir de esta peste por sus propios medios en particular para poder merecer ser auxiliada por hasta el propio Departamento de Estado del Biden, hasta el propio Departamento de Estado donde se baten todas estas causas sin aparente mejor destino. Descansen en última instancia sobre la evidencia de que queramos salir de esta peste gobernante, porque si los venezolanos no hacen nada por salir de esta peste gobernante, siguen las fuerzas de la inercia, incluyendo el Departamento de Estado, incluyendo las fuerzas mías, de todo este tinglado de burócratas y de toda clase de auspiciadores de la llamada política progre, lo políticamente correcto, de toda la plaga esta de la izquierda mundial. Y sí, bueno, entonces tendremos cada vez un peor destino. Hay mucha gente que está queriendo ya volver porque ahora el dólar es la moneda y pueden haber oportunidades para algunos negocitos y empiezan a decirte, pero ya ríndete, que